mis amigos buenos días buenas tardes buenas noches aquí el que saludar a Rulo en otro nuevo episodio de Lions número 6 si no me quiero equivocar y como podéis ver este es un mundo donde se va haciendo edificaciones para luego pasarlo al servidor entonces como que estoy a tope así que bueno eh... Voy a salir de este mundo. Os voy a enseñar el nuevo servidor. Bueno, el nuevo servidor no. El servidor de Lyons. Donde allí podrán entrar los... Mmm, espera, voy a poner F5 porque si no al final creo que me voy Ya no sé ni dónde miro. ¿Dónde voy a parar? Mm -mm, aquí hay un hueco. Y esto está muy alto. Bueno. Esta es la cúpula que os comenté. Que quiero hacer en el servidor. Donde los jugadores van a venir a parar aquí adentro. Me estoy bajando poco a poco porque no es ni lo que me voy a encontrar. Poquito a poco. Bien, ya hemos llegado. Bueno. Bien, ahora sí que ya me he en, en el pozo, como digo yo. Bueno, los jugadores llegarán aquí, no aquí en concreto. Vamos, en el, el servidor. Esa es la cúpula que estoy montando. Un poco grande, ¿no? en colores del arco iris y se va a unir ese lado con este otro. Había pensado también hacerlo de este otro, pero si sigo los colores del arco iris, como es rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, azul oscuro y violeta, son los colores que he puesto parecidos. Bueno, unos lo son, el rojo, el naranja, el amarillo y el verde lo son, y el violeta también. Donde me equivoco un poco es en el azul claro y en el azul marino. El azul marino puede ser el añil, que también en algunas páginas ponen cañil. Pero si yo empiezo aquí con blanco a la izquierda, allí tengo que terminar con blanco a la izquierda. Pero si nos ponemos en esta posición, el blanco está a la derecha. Entonces, <coughs> perdón, he pensado, por aquí va blanco, por ahí va blanco. Termina en violeta, empieza en violeta, termina en blanco, empieza en blanco, termina en violeta, termina en violeta Y todos los laterales son iguales, los cuatro Lo que pasa que unos será blanco y otro será violeta, es lo único Luego la parte que una esta con aquella, lo que ya no sé si poner también colores de abajo arriba transversales, que bien me ha salió la palabra, o dejarlo totalmente en cristal claro, o en blanco, que tampoco queda mal. Pero bueno, como os he dicho, este es el mapa de pruebas, donde aquí se vamos haciendo las edificaciones. Eh, por cierto, ya no puedo subir, claro. Uh -huh. Claro, ¿cómo voy a subir? ¡Hala! Arriba, ya tengo otra. ¡Jijí! Pues ya no tengo más. Ahora sí. Bueno, quería enseñaros a ver cómo va el sol. Tengo cinco minutos, lo justo para que veáis lo que tengo montado. Vamos a apretar el trasero. ¡Uy! Como podéis ver, aquí tengo un montón de baúles de todo lo que he ido sacando. Aquí voy a hacer como un camino de lava. Uh, y esto que de piso. Bueno, qué susto, creía que había un creeper. Bueno, por aquí, por este lateral, no he hecho una, casi nada, como podéis ver. Por este otro, he puesto aquí ya unos escalones que no sé si os lo enseñé. Entonces, esto va a quedar así todo entero. Allí a, va a continuación, haciendo todo, todo alrededor. Este va a ser el pasillo interior. Ahí va, esta puerta no sabía yo que quedaba tan abajo. Mm, bueno, pues habrá que coger y subirla más arriba. Bueno, vamos a correr. El tiempo corre. Y luego, estas escaleras que veis aquí son las que nos dan, creo, lo he hecho así. A la parte de arriba. Entonces, una va para un lado y otra va para otro. Y luego, en la parte. Vale, esto es el, el otro apartado que os comenté. ¿Veis? Vaya, aquí tenemos un esqueleto. Vamos a por él. Aquí, a ver si me da tiempo. Antes de que se. ¡Va! ¡Ah! Se espuminó. ¡Jiji! Se fue. Me tuvo miedo. Ahora que hay un creeper. Pues luego... Bueno, me voy. Oigo, oigo, oigo mis pasos. Bueno, entonces, eh, la parte interior, lo que es, aquí va una puerta. Tengo pensamiento, de, veis, de poner aquí estos ventanales. Así quedaría ya lo que es, creo, no lo sé todavía, cómo lo haré. Veis, no sé si ponerlos con cristal o dejarlos sin cristal. En la parte de abajo van igual. Pero a la inversa, si esto el pico va arriba, eso quedaría con el pico para abajo. Por ejemplo, es una idea que tengo. Y luego, eh, como veis aquí queda esto todo igual, igual que el otro la que habéis visto. Se está haciendo de noche. Me va a tocar correr. No sé por qué me da que me va a tocar correr. Bueno, pues subimos a la parte de arriba, veis, y todavía tenemos un tercer piso. Ya está techado todo. Estilo cúpula. No tengo ni comida. Ahora, intoxicado. Ya me he intoxicado. Como podéis ver, ya está todo cerradito a la parte de arriba del todo. Haré a lo mejor algunas ventanas chiquititas. Eh, un zombi. A por él. Ven, ven, ven aquí, que va a cobrar. Ven aquí que va a cobrar. ¿Dónde vas? Nada. Uno menos. Bueno, nos vamos para abajo. Este es el cartel de león que veis vosotros por fuera. Y esta es la escalera que nos lleva para abajo. Y esto es pues el patio, el patio interior. ¿Veis? No sé si hacer así un estilo con agua. O qué. La cuestión es que esto ya se pone peligroso, ya se ha hecho de noche. Vamos a cerrar la puerta. ¡Upa! Y nos vamos a un sitio a la retaguardia. Así que mis amigos, como os dije, voy a enseñaros el otro servidor. Y por aquí este nene como que... ¡Uy! Bien. Me he caído en el, en el foso, como digo yo. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a poner una esta para que no suba ninguno. Ahí está. Ya no sube ninguno. Entonces, aquí tengo pensamiento de hacer una tolva ahí arriba. Pero claro, como también van a salir los rayos de la parte de abajo, no lo sé. Son ideas. Ya veremos a ver cómo se termina. Bueno, ahora es cuando ya pasamos al, al servidor. Eh, guardar y salir. Minecraft Como podéis ver tengo dos mini word que ese no le he pagado. Este es el que realmente se va a montar. En este como soy administrador pues eh, vamos a entrar volando creo. A ver. Para todo el que se quiera inscribir pues que me mande un correo o nos ponemos en contacto por Skype o por algún sitio. Veis estoy volando. Y este es el mundo que, que he cogido. De momento. Ahora está la votación de los nuevos integrantes del, del server. Si están de acuerdo con él, si les gusta, no les gusta, vamos a dar una vueltecita por él. Como veo, bichos no hay. Bichos me refiero. Ah, sí, están ahí. Hay cerdos. Por aquí tenemos mar. Bueno, mira, oh, cuánta calabaza. Por aquí tenemos nieve para hacer nuestras fábrica de hielo, por ejemplo. Tenemos mar para hacer el barco, por ejemplo, un barco pues eh, apuntando a las Américas, pues como hay gente, bueno, hay miembros que son de México, Colombia, Perú, Chile, me parece que, que es uno de ellos de Chile pues haremos aquí un barquito por ejemplo mirando para allá o para allá no sé para donde creemos que está la, la América por ejemplo y bueno qué más espero que, que no sé esto creo que nos da el expansion porque nacemos allí andamos así así y entonces pues bueno me había pensado hacer una muralla también. Mira, tenemos cactus para el color verde. Bien, bien. Ahí, ando echando un vistazo al mundo. Al mismo tiempo, la polla Games puede que, que entre luego. Sin que esté yo. El primer día todos podrán volar. Pero luego después ya. No, no. Se pondrá en dificultad difícil. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Difícil? No, sí, difícil. Anda con fácil. Ya, está, ya somos crios, ¿no? Ya somos crios, ya somos personas mayores. Así que bueno, tenemos mucha arena para hacer mucho cristal. Por lo que estoy viendo. Monumentos, no hay ni uno. Es que ni uno, ¿eh? Como tengo el renderizado, porque esto tarda mucho. Vamos a bajarle un poquito. Ahí. Y bueno, no sé, eh, a mí por lo menos me gusta. Ahora a ver lo que dicen los compañeros. Y, y a ver qué hacemos. Si cogemos otro mundo, cogemos este. ¡Ay, que me he perdido! No, estoy por aquí. Pues empezamos bien, ¿no? Pasé el administrador y me pierdo donde nací. A ver, venimos de por acá, creo. Sí, venimos de por aquí. Venimos de por aquí. En cuanto aparece el palitroque, como digo yo. Así que tenemos, como aquel que dice, medio chun de agua y el otro medio chun de tierra. No está mal, ¿no? No sé. Bueno. Eh, por aquí lo dejamos y a ver qué me dicen los compis si seguimos con este mundo o ponemos otro. Así que espero que os guste eh, cómo llevamos lo de la comunidad de Lyons y a ver qué tal. A ver qué surge. Si salimos adelante o si anulamos el, el proyecto. Así que chaito, nos vemos, bye bye, hasta la próxima.